Al 98% de su capacidad se encuentran hoteles de la costa michoacana en la víspera de vacaciones de Semana Santa, aseguran autoridades del sector en la entidad. Esta temporada se tiene grandes expectativas en materia turística, incluso se proyecta superar las cifras del año pasado en un 4 o hasta 5%. En el 2013 visitaron Michoacán 498 mil turistas y dejaron una derrama económica de 597 millones de pesos. La delegada de turismo en Michoacán, Ana Compean Reyes Espíndola, afirmó que tras las acciones que se llevan a cabo en materia de seguridad, se recupera poco a poco la imagen positiva de la entidad. Y hemos también notado que en algunos hoteles ya está repuntando la afluencia de turismo extranjero. Entonces, esta imagen ya está impactando a todos los niveles, gracias a todo este esfuerzo conjunto. La presencia de los grupos de autodefensa en algunos municipios michoacanos no debe ser limitante para que los turistas visiten la entidad durante Semana Santa, afirmó Rafael Paz, director de la Casa de las Artesanías. Al final de cuentas, es una acción que ya están tomando directamente otras instancias, para ver la posibilidad de que durante ese tiempo no haya ningún problema de este tipo o una situación de este tipo. Autoridades federales, estatales y municipales han previsto de manera conjunta un operativo de seguridad y atención al turista en el que participarán instituciones de rescate y salud, protección civil, seguridad, protección al consumidor y servicios turísticos, el cual iniciará el 11 de abril.